La denuncia es que los huevos no los dejan, los carros de huevos no los dejan pasar por el barrio donde yo vivo, barrio San José de la Cima número 2, Jardín y San Blas. Y tienen cogido también la parte de Santinés. Entonces, toda la persona que va a mercar, si le falta el huevo, tiene que aguardarse 2 o 3 días hasta que les dé la gana de ellos llevarlo. Y no dejan de entrar ningún carro. Y otra cosa, las pipetas también, hay personas muy pobres por allá arriba y no les dejan pasar tampoco el gas. Y los niños se quedan sin comida porque no hay quien les deje pasar las pipetas. Y tenemos a la 2 cuadras o 3 cuadras el comando de policía, que son como 300 policías. Yo hago una pregunta: ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el teniente de ese comando? Que no se hace ver. Entonces la comunidad estamos prácticamente desprotegida. Hace 15 días llegaron 200, 100, 100 policías para reforzar la vigilancia. ¿Dónde están? Yo hago esa pregunta. Los ciudadanos estamos prácticamente desguarnecidos allá. No tenemos protección de nada. Entonces le pedimos al alcalde también, si nos está escuchando, que haga la solución, y al general de la nación, del departamento de Antioquia, que qué pasa con ellos. Si tienen sus tenientes, para que hagan cumplir la ley, no para que la invadan. ¿Hace cuánto se está viviendo este Ese problema problema con que otros productos ese que no? problema se está viviendo en este año. Y las pipetas también, y cobran lo que les da la gana también, porque ellos les cobran vacuna. Me hablaba usted que los proveedores no los están dejando ingresar. Los proveedores no les dejan de entrar, los verdaderos proveedores sanos, las industrias de aquí en Medellín del huevo, no los dejan pasar de Manrique para arriba, no dejan pasar. Únicamente ellos son los que tienen que consumir los huevos que ellos distribuyen. Cuando les da la gana de mandarlo a las tiendas, lo mandan, y cuando no, cada cual que se aguante las necesidades.